Jóvenes, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a hacer bote para poner lápices o lapiceros. En primer lugar, necesitamos una tijera, necesitamos una yarda de hilo de esto. Es como para coser. Necesitamos goma, el papel crepé, ya es cualquier color, y papel de este en cuadros. No sé cómo se llama realmente, pero tiene que ser así, tamaño carta. Sí, bueno, comencemos. Creo que vamos a poner esto por acá. Vamos a abrir esto. Primer paso, vamos a enrollar. Ahí está bien. Vamos a enrollar esto así. Vamos a hacer así. Quede más o menos así. Aquí. Así. Ok, ya que tenemos esto acá, vamos a venir y vamos a cortar acá. Vamos a hacerlo así. Y más o menos lo del medio de mi dedo, vamos a cortar, que el dedo quede por acá. Vamos a cortar. No importa si le sale todo mal, pero la cosa es que ustedes lo hagan. Bueno, ya que tenemos esta parte, vamos a venir con goma de esta. Espérenme, chicos, creo que está. Vamos a venir con goma y vamos a hacer esto. Vamos a pegarlo. Vamos a pegarlo acá. Creo que no sale la goma. Bueno, voy a intentarlo abrir mejor. Bueno, ahora ya sé por qué no abría o no salía la goma. Bueno, ahora vamos a poner la tapadera y lo vamos a hacer atrás. Vamos a hacer acá, vamos a poner así. Si están viendo ahí, okay. Vamos a ponerlo acá y vamos a dejar ahí a modo que pegue así. A dejar ahí a modo que pegue. Así como lo estoy haciendo, lo van a hacer ustedes. Ok. Ahora, con el papel crepé, lo que vamos a hacer, vamos a dejar que pegue un rato. Vamos a sacar el papel crepé acá. Vamos a venir y vamos a tomar como por acá. Aquí les voy a dejar un hoyito ahí. Aquí. Ahí donde está, ahí van a tomar. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a venir con la tijera
Vamos a venir con la tijera y vamos a partirlo por la mitad. Me ha salido todo mal, pero la cosa es que lo hagamos. Vamos a seguir partiendo por la mitad. Así como lo llevo, lo van a hacer ustedes. Vamos a venir. Creo que ya está seco. Ok, ahora lo que vamos a hacer es esto. Vamos a envolver acá. Vamos a echarle goma a esto. Disculpen que lo haga parado, pero no puedo hacerlo de otra forma. Si le sale así, pero lo importante es que esto no se rompa. Vamos a hacerlo así. Y lo vamos a llegar hasta aquí. Hasta ahí. Disculpen si el video tarda, pero me está costando. Vamos a venir y vamos a cortar acá. A modo de... Ah, no, ¿saben qué? Vamos a ponerlo acá. Y vamos a hacer esto. A dejarlo acá. Ahora vamos a cortar aquí. Vamos a pegar otra vez con lo mismo. Bien. Ahora que ya tenemos esto acá, venimos y con esto vamos a traspasar acá. No importa si la cosa tiene goma. Vamos a así. Aquí. Ok, vamos a traspasarlo aquí. Ahí en este agujerito, miren eso. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a dejarlo así, a modo de que los dos agujeritos queden en el mismo lado. Ahora vamos a poner la pita esta y la vamos a pasar. Vamos a ver. Creo que me confundí más acá porque vamos a ver más. A modo de que el agujerito quede acá. Así. Que ahora que ya pasamos esto, esta puntita de aquí, venimos y lo vamos a pasar al otro lado.
a pasar aquí. Vamos a traerlo acá. Sí, ahí está. No puedo. Ahora ya lo pasamos. Ya tenemos esta cosa aquí. Bien. Ahora vamos a... ¿cómo se llama? A amarrarlo de aquí arriba. Vamos a hacer esto. Esto vamos a hacer y lo cortamos de aquí. Creo que tengo que estar, ahí está. Y lo hacemos lo mismo. Bien. Y ahora nos queda así. Ok, no importa si esto. Ahora vamos a cortar esto para que no se vea así tan feo. Y lo hacemos así. Lo pegamos aquí con goma. Es que me está costando mucho. Ok, lo pegamos así con goma de las orillas. Esto es solo un pequeño experimento. Y les quedará así. Así es como les quedará el porta lapiceros. Así les quedará. Bien. Bueno chicos, este fue el video de hoy. Disculpen si fue muy largo. En Instagram había puesto que si querían manualidad. Y así les quedó. O así me quedó, perdón. Bueno, mándenme una foto. ¿Cómo lo hacen ustedes? Si lo hacen mejor que yo. Porque la verdad yo lo hice parado, entonces lo hice mal. Y a ver cómo les quedó. Y yo les estaré diciendo si les quedó bien. Bueno chicos, los dejo, los veo en un próximo video. Ya saben, suscríbanse, den muchos likes. Compartan, comenten y activen campanita de notificación. Y yo los veo en otro y genial video. Hasta la próxima.